Esta tarde, con el nuevo bloqueo que se registra en el edificio auxiliar de subrecaudación del gobierno del estado en la delegación González Ortega, se suman una serie de afectaciones a los contribuyentes que se ven en la necesidad de renovar licencias y los diferentes pagos. Autoridades dicen que siguen en el proceso de contabilizar a cuánto ascienden los daños por los bloqueos en total y suman ya casi 20 días, por lo que será en próximos días cuando el secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez, de cuenta cómo se encuentra el proceso de recaudación en el estado. Y la noche de este martes fueron tomadas de nueva cuenta las oficinas de recaudación de rentas de la delegación González Ortega. Esto en base a ciudadanos que exigieron al gobernador Francisco Vega de la Madrid fuera quien encabezara las mesas de diálogo con los grupos que se mantienen frente al edificio del Poder Ejecutivo. Argumentaron que esta medida tiene el objetivo de presionar al mandatario, además de señalar que las recientes protestas no cuentan con fines políticos. Que responda pues al reclamo popular. Entonces, mientras no lo haga, pues vamos a seguir aquí luchando. Vamos a seguir en la lucha. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro derecho de luchar por el bienestar, porque ya es un abuso pues lo que está pasando. Está tanta corrupción, tanta arbitrariedad, ya el pueblo está cansado, está harto, ya no soportamos más así.